Blacks Andrés, espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un increíble video, chicos. Un video de cómo crear un servidor en Minecraft Pocket Edition. Mucha gente me lo estaba pidiendo, chicos, y el día de hoy se los voy a traer, ya que pues a mí me gusta tener contento a los suscriptores. Y pues nada, chicos, ya saben que en la descripción del video tendrán el link de la página, chicos, que vamos a utilizar el día de hoy. Estos servidores están bastante padres, funcionan en cualquier versión de Minecraft, debido a que pues esta página se está actualizando cada vez que sale una nueva versión, así que va a estar funcionando en cualquier versión. Así que bueno, chicos, el día de hoy vamos a probar en la 0.14, ya saben que pues es la versión más actual. Y pues nada, chicos, ya saben que el link de la página en la descripción. Y pues ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con también, chicos, para que más gente pues se dé cuenta de cómo crear un servidor. Mucha gente me lo estaba pidiendo, así que espero de que me dejen su like. Y ya saben que es muy importante para mí de ver una gran aceptación en los tutoriales que ustedes me piden. Así que pues nada, chicos, ya saben, compartan el video con sus amigos y dejen su like. Y pues nada, vamos a ver qué tantos likes llegamos. Y pues nada, chicos, para esto vamos a ocupar el link que estará en la descripción, como les digo, y un navegador. En este caso pues, tengo el link y el navegador abierto, como pueden ver aquí lo tengo. Y esta es la página, chicos, Instant Gaming, Instant NCP, perdón, me confundí de página. Y bueno, chicos, ya estando en esta página, como les digo, en la descripción del video tendrán el link de la página. Lo que tenemos que hacer es darle aquí al cuadrito de Minecraft, chicos. Y bueno, chicos, como podemos ver, aquí tenemos ya toda la información del servidor. Tenemos el address, que básicamente es la IP, y el puerto, que es el puerto, obviamente, de cuando vas a agregar el servidor, te parece que agregues estos datos. Y pues nada, chicos, también abajo tenemos las diferentes opciones. Tenemos para enviar comando y eliminar el servidor si es el caso que lo quieres borrar, y extender el tiempo, que es el caso que si tú cuentas con los recursos y puedes pagar por un servidor, pues aquí lo puedes pagar, chicos, para que pues dure más el servidor. Incluso existe un truco, chicos, y se los voy a enseñar a todos ustedes, a todos los androides, que básicamente consiste, chicos, en cambiar la fecha de tu dispositivo. En estos momentos el dispositivo pues tiene la fecha más actual, pero tú si cambias el dispositivo, como si tú tienes la fecha más actual, la regresas un mes o cambias la fecha para un mes, pues lo que vas a hacer, chicos, es que la página compare la fecha con tu dispositivo y diga, no, pues falta un mes para que llegue la fecha plazo desde que se cierre el servidor. Mucha gente lo hace, solamente regresa, pues se puede decir que atrasa mucho la hora de tu dispositivo y así el servidor no se cierra. O sea, es un truco bastante bueno, chicos, que se lo voy a compartir a ustedes. Y pues nada, ustedes lo pueden utilizar para que les dure más el servidor. Y vamos a lo que voy diciendo, pues a meternos al Minecraft Pocket Edition, chicos, para agregar los datos. Bien hecho. Y como les digo, en este caso yo este servidor lo voy a borrar para que no lo agreguen. Este servidor solamente se prueba, ustedes ya hacen su servidor y ya pues van a poder, lo que voy diciendo, jugar en su servidor propio. Y pues nada, así aquí le damos en añadir servidor. Y en este caso, como pueden ver, va a cargar y ya tenemos lo que es un servidor pues de nosotros. Es como un Realms, para los que no sepan. Y bueno, nos metemos y como pueden ver va a tardar un ratito en cargar. Y bueno, chicos, como pueden ver, ya el servidor está abierto. Ustedes ya pueden entrar y jugar y todo eso. Yo en este caso pues no quiero que se alargue el video. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya les traje este pequeño tutorial de cómo tener un servidor permanente, ya que ustedes lo pueden hacer permanente, chicos, con cambiando la fecha de su dispositivo. Así que bueno, chicos, yo espero que les guste. Ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video, chicos, para yo traer más métodos de cómo hacer un servidor. Y bueno, chicos, me encantaría que pues comentaran más que todo pues qué les encantaría que trajera, qué les gustaría que trajera, chicos, tipo tutorial o videos, más que todo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. La verdad, se agradece bastante que estén apoyando el video con su like. Y bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.